Hola, mi nombre es Javier Acero. Yo soy el representante de Cheyenne en Latinoamérica y hoy vamos a hablar de los sole grips. Bueno, hoy vamos a hablar de los sole grips. Trae la caja como siempre. Buena presentación. Tenemos los sole grips acá y podemos apreciar, vienen en tres tamaños: small, el medium y el grande. 33 milímetros, 22.4 y 25.4 milímetros. Yo creo que este es uno de los grips más esperados por artistas, el de 33 milímetros. Es un grip que verdaderamente es muy, muy cómodo para trabajar por bastante tiempo. Hay gente que le gusta, hay varios artistas que les gusta enfocar tu trabajo en el peso de la máquina. Entonces, este es uno de los grips que a mí me parecen muy, muy prácticos, muy buenos y muy esperados. Está el de 22.4, que es el original, y el de 25.4, que es los tamaños que ya teníamos antes. Otro de los aspectos muy importantes de estos sole grips, bueno, el funcionamiento básicamente es el mismo de los anteriores, en el cual, pues, para sacar la aguja o entrarla, giramos el grip hacia un lado o lo giramos hacia el otro. De esta manera, pues, es lo más práctico para tatuar, ¿no? Porque estamos haciendo el tatuaje, necesitamos sacarlo un poco más, movimiento rápido y seguimos trabajando. Los sole grips trabajan igual que los anteriores, en el cual podemos ver la salida de aguja y cuánto queremos. En este caso lo pueden hacer desde 0 hasta 4 milímetros, sacar la aguja, dependiendo las necesidades o el estilo de trabajar suyo. Los sole grips trabajan con la sole luna, la sole terra. Es el complemento ideal, ¿no?, para trabajar con estas máquinas. No obstante, también se puede trabajar con la Thunder y la Spirit. Y la Hawk también se puede trabajar los sole grips. El sistema fácil de rotación, ¿no?, que al poner el cartucho es bien fácil, podemos sacar y incorporar la aguja. Un sistema muy práctico de los sole grips. Gracias por haber visto el video de hoy, sole grips. Si quieren tener más información acerca de estos productos e información de los productos Cheyenne, pueden visitarnos en nuestra webpage, visitar el canal YouTube, y también si quieren testear, mirar las máquinas, mirar los grips, todo, pueden visitar todos los distribuidores de Latinoamérica, desde México hasta Brasil, todos los países. Gracias.